Soy Francisco Antonio Caldevilla Pérez, presidente de la Sociedad de Pescadores del Esmerillón del Sella. Estamos en la ciudad de Can Gardonís. Hoy es un día de la fiesta precisamente del pescador de toda la comarca. Estamos en un concurso de lanzamiento de mosca de distancia y de precisión. 33. Es un homenaje a lo que es al río y en sí a los pescadores. La vida en sí y el hambre, se mataba precisamente, se quitaba el hambre con que era la pesca del salmón, ¿no? De la pesca del salmón y el reo y la trucha. Ahora está lanzando un lanzamiento de larga distancia. La larga distancia es, como se ve, por metros. Se empieza en 25, termina en 40, 39, 40. Esa es la primera fase. Con la puntuación que tenga en este lanzamiento, después pasa al lanzamiento de precisión, y en el lanzamiento de precisión se suman los puntos de precisión y los puntos que saquen en el lanzamiento. Y de ahí, pues, en el conjunto de los dos lances que haga, pues es el que mejor lo haga o mejor puntuación tenga, pues es el que gana. Más difícil es el de precisión, porque el de precisión, como en todos los deportes, tiene bastante que ver el viento. Entonces, si la mosca, que la mosca es el señuelo que se echa lanzando de esa forma los salmones, la mosca, si la coge un poquitín el viento, y aunque esté bien dirigida, el viento la aparta un poquitín y ya no entra en el círculo, ya no puntúa. Entonces, claro, el tema es que también tiene que tener, como en todos los deportes, algo de suerte. Porque si un pescador tira sin viento y otro con viento, normalmente el que gana es el que no tiene el viento. La Vuelta Ciclista a España, pues, es de todos sabida, es un acontecimiento único. Y bueno, pues, aparte de que luego dentro de un rato estemos pendientes de los lagos de Covadonga, pues de momento lo pasamos pipa aquí en el río.